Rogma el caballero en la esquina azul. Don't wait too long. He's out.
No última. ¡Paro! Tercer asalto, turn round. Tercer y último asalto, arriba con el caballero. Go!
acá, Romer Caballero, en unos momentos sería declarado el ganador de esta pelea. Las semifinales, saluda al público, y está su entrenador y padre Marcos Caballero, aquí está Rommel, después de una gran exhibición. Decisión de los jueces, la decisión. Unánime. Decisión unánime. A la esquina azul. Y el ganador, un nuevo medallista de plata, Rommel Caballero. Marcos. Asegurada para tenemos dos platas, la segunda plata de la tarde, la primera de Rommel Caballero representando a Nicaragua. En estos momentos, agradecido con todos, con todos los californianos que nos apoyaron, el gobierno de Nicaragua, Mori, presidente, todo, les agradezco de corazón todo el apoyo que nos han dado. Ya tenemos la medalla asegurada de plata y vamos por la de oro. Ahora hay que esperar obviamente el rival de mañana, pero han pasado dos peleas y Rommel se ha visto sobrado en ambas. Sí, se ha visto muy bien. No habíamos metido los tres rounds, me interesaba meter los tres rounds. Muchachito más alto y se miró bien, cansó un poquito, pero como quiera terminó bien. Sí, Rommel se vio un poco cansado ya para finalizar el segundo round. El aire aquí está muy pesado y está bien fuerte y pues gracias a Dios lo sacamos bien, terminó bien. ¿Te gustó en general la presentación el día de hoy de Rommel con el trabajo estratégico que se tenía planeado para hoy? Claro, esa era la estrategia que teníamos, tener fuera, traer combinaciones laterales, pues le hizo lo que le pedí y gracias a Dios todo salió bien. Aquí está también Brenner, listo para pelear. Brenner, ¿qué te pareció Rommel? Bien, buena pelea. El día de hoy vas también por tu medalla. El día de hoy, listo para la pelea también. Sí, estoy listo. Bueno, a lo que venga. Ok. Vamos después de esta. Bueno. En estos momentos ahí está Rommel. Ha sacado un poquito de inflamación en el ojo, en el pómulo derecho. Everyone in Nicaragua wants congratulating you. Todo el mundo en Nicaragua te está felicitando. Mucha gente en Nicaragua te está felicitando. Another great performance, otra gran presentación, Rommel, this evening here in Costa Rica, esta tarde aquí en Costa Rica. What do you have to say about the fight? ¿Qué tenés que decir acerca de la pelea? It's a tough fight. Una pelea dura. He came with everything. He trained well prepared. Vino bien preparado. He came looking strong. Y vino bastante fuerte. De alguna manera te sorprendió. Did you get surprised about your rival today? Not at all. I knew it was going to be tough. This sport. Sabía que era muy fuerte. This sport and this tournament is not easy at all. Este deporte y este torneo no es nada fácil del todo, dice Rommel Caballero. Vamos a dejar que se termine de vestir. Sí. I want to thank everybody in Nicaragua. Quiero agradecer a todos en Nicaragua, a todos en California, all my friends and family, a todos mis amigos y mi familia. I want to tell everybody thank you for the support. Y a todos, gracias por el apoyo. And I'll be coming home soon with that gold. Voy a irme a casa con esa medalla de oro, dice Rommel Caballero, que sigue aquí en el camerino. Está Robert, tu hermano, también conectado. Está Randy, también tu hermano, toda tu familia, atento a lo que estás haciendo. Y vamos a los mensajes, pueden poner los mensajes acá en inglés y en español. Aquí vamos a leérselos a Rommel, ahí está Randy, ahí está tu hermano, está toda la gente de Nicaragua también. Wilmer Hernández, el preparador físico, the trainer of Romancho, yeah. Colatito González, Belkis Espinosa, está también el Camilo Lázaro de Toronto, Canadá. Está también Darwin Garmendia. Y bueno, todos los que se están reportando. Dice que tu hermano que te ama. Ahí está Robert. Shout out to my brothers, I love you guys. Te quiero mucho. Aquí ha tenido que aprender español. Roma, aquí está su rival. ¿Qué tenés que decir después de esta pelea? Nada, que
Es un rival muy difícil, como el caballero. ¿Sí? Tiene buen nivel técnico, tiene buenos ganchos, pero estuvo muy buena la pelea. ¿Esperabas ese tipo de pelea? Sí, la verdad, sí sentía que me iba a trabajar con los ganchos después de lo que le metió el canadiense, pero... Ha sido una gran experiencia para vos, sin embargo, ¿no? Claro, sí. Creo que esto me ayuda a mejorar mi primer torneo internacional. Claro. Entonces esto me ayuda para seguir cogiendo mucha experiencia. Okay. Say, you throw a lot of body punches, hooks, uppercuts, and he says you are a boxer. Él dice pues que está mucho prendido de tu gancho y obviamente pues de la pelea que diste el día de hoy. Thank you. Thanks. He's a very tough fighter. Es un peleador muy duro, definitivamente. El ecuatoriano. Y ya tenemos, we have two medals. One more. Oh yeah, one more. We're all gonna get that gold. Vamos a ganar una más y vamos a llevar el oro, dice Rommel Caballero. Este es el reporte presentado por Movistar en vivo y directo desde Jacó, en Costa Rica, un sitio turístico, pero que se ha destinado esta semana para un torneo continental donde participan 15 países, incluyendo Canadá, incluyendo Ecuador. Y definitivamente, pues, gracias a toda la gente, a Carlos Martínez. ¿Tú conoces a Carlos? Carlos Martínez también te está saludando. He lives in California too. Yeah. Él vive en California. Y, bueno, queremos agradecer a toda la gente que se ha reportado. ¡Viva Estelí! ¡Viva Estelí! ¡Viva Nicaragua! Ahí está. Rommel, otro medallista más para Nicaragua en este torneo. Rommel Caballero irá por el oro mañana. Seguimos acá en vivo directo. Ha sido una tarde exitosa y una semana exitosa para Nicaragua. De ahí sale el rival, Marco. De ahí sale el rival de Rommel mañana. Ahí se cerró. Con el ganador de esto era con Rommel. Señoras y señores, aquí seguimos en vivo y directo. Queremos agradecer a todas las personas, toda la gente. Se han conectado tus hijos también, Marco. Bueno, que saludes a tu familia ahí. Saludos, guys. Saludos. Love you guys. One more. Go for gold. A toda la gente queremos agradecer, a Carlos Martínez también. Saludos, Carlito. Seguidor de ustedes. Marco de Brenes, contanos cómo está preparado ¿cómo se ha preparado para esta pelea? Brenes viene muy preparado, su entrenador me dijo que había entrenado duro para esto, es un entrenamiento fuerte. Esperemos pues que ahorita es la primera pelea que va a tener, esperemos que no se nos llave y pensemos que sí podemos sacar la pelea. Bueno, vamos entonces a esta pelea. Y aquí saldrá el rival de Rommel el día de mañana. Favorito para ganar el dominicano, mientras los truenos y la lluvia se acercan. Thank you.